Hola, vamos a continuar con lo que sería los videos relacionados con la clase que tiene que ver con la planificación, ¿vale? En este caso, vamos a ver ya no la planificación dentro de BIM como tal, sino que vamos a exportar el fichero, ¿vale? De lo que sería todas las partidas, o sea, la estructura del presupuesto, lo vamos a exportar en un fichero XML que lo vamos a importar en Microsoft Project, ¿vale? Y dentro de Microsoft Project lo vamos a trabajar, ¿vale? Luego, esto evidentemente lo vamos a volver a traer acá y va a quedar programada nuestra obra, ¿vale? Fíjense que esta es una obra que yo acabo de crear, o sea, un presupuesto que acabo de crear y automáticamente, según la programación que hace internamente, o sea, me está dando del 3 del mes 2 al 6 del mes 2, porque bueno, son algunas actividades muy pequeñas y es algo que fui haciendo muy poco y bien rápido colocando algunas partidas, ¿vale? Ahora, esta programación, que es la que hace BIM internamente, que desde acá, desde cada una de las partidas, podríamos pararnos acá, cambiar a tipo de programación, ver la fecha de inicio y fecha fin de cada capítulo y partida. Que también podemos entrar acá a cada partida y pararnos aquí en las predecesoras y decirle que una partida será predecesora de la otra. O sea, si le damos aquí a editar, vamos a ver que podemos ponerle: miren, esta va a ser predecesora de esta otra y va a ser con la relación fin a fin, fin a inicio, o sea, los tipos de relaciones que tiene, que está establecido en estos casos. Y con días adelante o atrás, si lo pongo negativo o positivo. Entonces, todo eso lo podemos hacer desde acá, ¿vale? Pero tendríamos que entrar partido por partido a hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué ventaja nos trae esta herramienta que le vamos a enseñar ahora? Que lo vamos a exportar a Microsoft Project, una herramienta especializada en la planificación, y vamos a poder hacer todo eso allá, ¿vale? Y una vez que lo tengamos, lo vamos a importar acá. O sea, logramos que nuestro software se entienda con Microsoft Project y vamos a volver a traer esa información acá y ya nuestro presupuesto va a quedar planificado. Totalmente, vamos a ponernos en función, ¿vale? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Una vez que estemos en el presupuesto, venimos aquí a acción y le decimos exportar GAN, ¿vale? Venimos aquí a exportar GAN. Tenemos dos opciones, Microsoft Project o CSV, ¿vale? En este caso vamos a primero a ver la parte de Microsoft Project. Le decimos exportar, ¿ok? Nos va a exportar un fichero XML, lo pueden ver acá abajo, ¿vale? Y ese fichero ahora yo lo voy a abrir con Project, ¿vale? Vamos a buscar Project, vamos a decir abrir. Ok, y vamos a decirle abrir un fichero. ¿Dónde está? Bueno, en descargas. Vamos acá. Descargas, le vamos a decir que es formato XML y acá está. Le digo abrir. Me va a preguntar si quiero crear un proyecto nuevo. Le voy a decir que sí. Y automáticamente me va a crear acá. Fíjense que con la misma composición que tenemos dentro de BIM, tenemos nuestro árbol de tareas, ¿vale? La vivienda 10A. Cada uno de los capítulos y cada capítulo con sus partidas, ¿vale? Y con la programación, o sea, con los recursos incluso que tiene internamente. Y viene con la programación que ya tiene cada una de las partidas que están allí en BIM, ¿vale? O sea, dentro de BIM, ya con ese cálculo de los días que le asignaba a cada una de esas partidas, ¿vale? Luego, también vienen los recursos. Si entramos acá, vamos a ver todos los recursos exportados también, ¿ok? Volvemos a la vista GAN y ahora aquí es donde haría mi trabajo desde Microsoft Project, ¿vale? Que no es el objetivo del video ahora. Voy a pausarlo y luego regreso cuando ya lo tengamos para importarlo, ¿vale? Vale, entonces, bueno, teniendo en cuenta, ya puse alguna predecesora y bueno, programé mi obra que me está ahora tomando que empiece el día 3 de febrero y se acaba el 7 del mes 7. Pues ahora, ¿qué tendría que hacer en Microsoft Project? Decirle guardar, ¿vale? Pero ¿cómo vamos a guardar? Guardar como, lo voy a guardar en descargas igual y tendría que volver a guardarlo como XML, ¿vale? Me paro en el mismo fichero, sí, vamos a poner el mismo nombre, no vamos a cambiarlo y le vamos a decir guardar, ¿vale? Reemplazarlo, pues sí, ¿vale? Ya eso está reemplazado con esos valores. Importante, para la hora de importar, evidentemente, para yo importar un fichero, tendría que tener una estructura similar o una estructura con códigos y capítulos y demás similar a la que estoy exportando. O sea, evidentemente yo sí le puedo quitar acá algunas tareas y agregar otras y se crearán o no dentro de BIM en función de lo que hagamos en el proceso de importación que lo veremos en el próximo video. Pero lo que sí no puede pasar es que tenga un presupuesto totalmente distinto y quiera importarlo en un presupuesto que evidentemente no corresponde con la estructura esta que tenemos acá, ¿vale?